Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y esta es nuestra tercera cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa. En esta ocasión vamos a necesitar una silla y dos botellitas de 500 cc, como estos, con agua en su interior. Es necesario recordar la hidratación, es decir, beber agua cuando lo necesite y tener una pequeña toalla a mano. Tal como lo hemos mencionado en las cápsulas anteriores, es necesario entrar en calor antes de comenzar los ejercicios, preparar el cuerpo. Y para esto les propongo que ustedes realicen por su cuenta una caminata de 10 minutos por lugares planos o realizar un baile de 10 minutos, diferentes ritmos, evitando, ¿cierto?, los rebotes, es decir, los saltos y los giros rápidos. Lo que también, cierto, es importante realizar es la movilidad articular y los estiramientos musculares. Esto nos va a ayudar, cierto, a evitar lesiones y también a poder ejecutar los ejercicios de mejor forma. Y estos sí los vamos a realizar en esta cápsula, como lo hemos hecho, cierto, en las ocasiones anteriores. Entonces, dicho esto, les invito a participar de esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples. Comenzamos entonces con la movilidad articular. Vamos a mover nuestras articulaciones de tobillo, rodilla, cintura, cadera, hombros y cuello. Vamos a hacer 3 a 4 movimientos en cada uno de los sentidos. Movemos tobillo. Rodillas, cintura, cadera, hombros. Dibujamos una U de hombro a hombro. Hemos terminado con la movilidad articular. Vamos a hacer ahora los estiramientos musculares. Comenzamos estirando la parte posterior de la pierna. Vamos a estirar una pierna, bajamos tocando la pierna estirada hasta llegar al pie. Movemos el pie, empujamos el pie hacia arriba y mantenemos. Luego cambiamos. Muestro y ustedes repiten. Bajo, muevo el pie. Empujo hacia arriba. Cambio, bajo, muevo el pie y empujo hacia arriba. En el segundo estiramiento vamos a estirar la parte anterior de la pierna, es decir, el muslo. Vamos a llevar el talón a glúteo, la rodilla en dirección al suelo y mantenemos, cierto, el vientre en tensión. Nos podemos afirmar para realizar este estiramiento. El tercer estiramiento se llama bailarina y vamos a estirar la parte del costado de nuestro cuerpo. Vamos a llevar una pierna para atrás, la vamos a cruzar
y vamos a llevar el brazo arriba igual que una bailarina o bailarín. Muestro y ustedes repiten. Atrás. Los dos últimos ejercicios son para estirar los brazos. Primero la parte posterior del brazo, hombro, ¿cierto? Y tríceps, en donde vamos a cruzar los brazos en un abrazo y vamos a mantener llevando las manos hacia atrás de la espalda. Muestro y repito. Cruzamos los brazos en un abrazo y llevamos las manos hacia atrás de la espalda. Cruzando lo que más podamos. Y ahora vamos a estirar la parte anterior del brazo, mano, antebrazo, ¿cierto? Y bíceps, empujando la mano hacia abajo y estirando poco a poco el codo. Muestro y repito. Mano, empujo suavemente hacia abajo y estiro. Cambio, la otra mano, empujo, estiro el codo. Hemos terminado con los estiramientos musculares. Comenzamos ahora con los ejercicios. Para el primer ejercicio vamos a necesitar la silla y vamos a necesitar las botellitas con agua. En el primer ejercicio nos vamos a sentar en la silla, vamos a elevar la pierna al frente y con las botellas desde el pecho vamos a estirar hasta tocar la punta del pie. Luego llevamos las botellas al pecho nuevamente, bajamos la pierna y cambiamos la pierna repitiendo el ejercicio de forma alternada. Vamos a hacer entre 8 y 14 repeticiones. Muestro y ustedes lo hacen después de mí. Este fue el primer ejercicio. Para realizar el segundo ejercicio, solo vamos a necesitar la silla. Nos vamos a poner de pie al costado de la silla, nos vamos a afirmar en la silla y con la pierna que está por fuera, ¿cierto? Vamos a dibujar con el talón círculos. 8 círculos en un sentido y luego 8 círculos en el otro sentido. Luego nos cambiamos de lado hacia el otro costado de la silla y repetimos lo mismo con la otra pierna. Muestro y ustedes lo repiten. Hemos terminado el segundo ejercicio. Para realizar el tercer ejercicio, vamos a necesitar la silla y las botellitas con agua.
nos vamos a sentar en la silla, vamos a juntar y a separar las rodillas, elevando los pies, llevando las botellas desde el pecho adentro y afuera, alternando con rodillas. Vamos a realizar entre 8 y 14 repeticiones. Lo muestro y ustedes lo repiten. Hemos terminado el tercer ejercicio. Para realizar el cuarto ejercicio vamos a necesitar solamente la silla. Nos vamos a ubicar detrás de la silla, nos afirmamos en la silla y vamos a elevar la pierna al costado y luego elevamos la misma pierna atrás. Ambas piernas deben mantener levemente flexada la rodilla. Vamos a contar entre 6 y 8 repeticiones en total con una pierna y luego cambiamos a la otra pierna. Muestro y ustedes después lo repiten. Hemos terminado el cuarto ejercicio. Para realizar el quinto y último ejercicio, solo vamos a necesitar las botellitas. Nos vamos a poner de pie, vamos a elevar una rodilla y vamos a tocar con las botellas bajo la rodilla. Luego, bajo la pierna y tocamos con las botellas sobre la cabeza. Luego cambiamos, elevamos la otra rodilla, juntamos las botellas bajo la rodilla, bajo la pierna y toco las botellas sobre la cabeza. Vamos a ir alternando el ejercicio, ¿cierto? Y vamos a realizar entre 8 y 14 repeticiones. Muestro y ustedes repiten. Hemos terminado el quinto y último ejercicio. Bueno, hemos terminado esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!